Han pasado 3 años desde mi última review en profundidad de los Kindle, así que ya tocaba actualizaros con un nuevo vídeo sobre el tema. Porque si estáis buscando un Kindle para pasaros a la lectura en digital o si queréis hacer un upgrade y compraros uno nuevo, tenéis más opciones que nunca. Tenéis el Kindle básico, el Paperwhite, el Oasis y el Scribe, que es el último en incorporarse a la familia y es el más grande de todos. En este vídeo os voy a hablar de todos ellos, de sus pros y de sus contras, y también de a quién recomiendo cada uno de ellos. Pero por si no tenéis mucho tiempo y queréis la respuesta rápida, aquí la tenéis. El Kindle básico es para mí la mejor compra que he hecho en mucho tiempo y lo recomendaría a todo el mundo, sobre todo si es vuestro primer Kindle. Está bien de precio, no pesa nada y cabe en cualquier sitio. Yo hace mucho tiempo que es el único que utilizo. Eso sí, si Amazon decide actualizarlo y hacer una pantalla sin bordes como la del Paperwhite, entonces 10 de 10. Porque ahora mismo, en todos estos bordecitos, tengo suciedad, polvo y cosas que no son muy agradables de ver cada día. De momento, como no es así, os diría que el mejor Kindle en términos de calidad, precio y de diseño es el Paperwhite, sin ninguna duda. El Oasis y el Scribe, de inicio, ni los considero en esta ecuación. Si eso era lo que queríais saber, aquí se acaba el vídeo para vosotros. Eso sí, antes de iros, acordaos de dejar por aquí un like y de suscribiros al canal, que a mí me ayuda muchísimo y ya luego vosotros podéis seguir con vuestro día e iros a hacer otra cosa. Si por el contrario queréis saber más, entonces quedaos por aquí porque ahora toca hablar en profundidad de cada uno de ellos. Y también toca hablar un poco de por qué creo que el Kindle es la mejor compra que he hecho en los últimos años. Para empezar, quiero que quede una cosa clara. Yo me negaba a leer en digital, yo no leía nada en digital. Bueno, los PDFs de la universidad sí, ¿vale? Tampoco vamos a exagerar. Pero los leía en el ordenador. Hasta que me regalaron un Kindle hace ya bastantes años, nunca había leído en un libro electrónico y no tenía previsto hacerlo porque me parecía un sacrilegio. Me parecía horrible no leer en físico. Así que si os digo que el Kindle me cambió la vida, creedme, porque sí lo hizo de verdad. ¿Y por qué todo el mundo debería tener un Kindle? Pues por 3 razones muy sencillas que Ali Abdaal compartió en uno de sus vídeos hablando de Kindle y que hoy cojo prestadas porque secundo cada palabra que él dice. La primera es que hace muy fácil leer libros porque elimina toda la fricción que eso implica. Ali Abdaal dice que siempre lleva uno en la mochila y que tiene otro Kindle en la mesita de noche para poder leer siempre que él quiera. Yo personalmente llevo el mío a todas partes y siempre utilizo el mismo, pero quizá le copio la estrategia. La segunda razón es que comprar libros es muy sencillo con el Kindle y aquí yo hago exactamente lo mismo que él hace. Cuando alguien me recomienda un libro o veo alguna novedad que me interesa, lo compro directamente en Kindle. Los libros son mucho más baratos en formato digital y puedes comprarlos y empezar a leerlos en ese mismo momento. Y la tercera razón es por la facilidad de subrayar y tomar notas, sobre todo si leéis no ficción, como es mi caso, aunque aquí es cierto que tienen mucho margen de mejora. En cualquier caso, creo que el Kindle es la mejor compra de tecnología que he hecho en mucho tiempo y ha tenido un impacto en mi vida increíble. Así que si no tenéis uno, esta es vuestra señal para que lo compréis. Y después de contaros las bondades de Kindle de forma general, vamos a por los modelos disponibles, a por sus características y a contaros para quién pienso que es cada uno de ellos. El primero de la gama que vende actualmente Amazon es el Kindle básico que renovaron en 2022 y del que yo os hice una reseña en profundidad en el canal, que os dejo por aquí arriba por si aún no la habéis visto. La compañía se puso las pilas con esta actualización del Kindle más básico y solucionó muchos de los problemas que tenía su predecesor, que lo dejaba muy por debajo del resto del lineup. Eso sí, también subió el precio hasta los 110 euros que cuesta ahora. Así que ya no es tan barato como solía ser y también cambiaron la opción de blanco y negro a la opción de negro y azul vaquero que hay ahora. Lo primero que mejoró este nuevo modelo es el puerto de carga, que pasó de ser con micro USB a ser con USB-C. Un cambio importante y muy positivo. Básicamente porque la batería del Kindle dura muchísimo y cuando toca cargarla, pues no es lo ideal tener que estar buscando ese único cable micro USB por casa, la verdad. Otra de las cosas que también han mejorado en este nuevo Kindle básico es la resolución, que antes era la mitad de la del resto de dispositivos y ahora es también de 300 píxeles por pulgada. Por lo que la experiencia de leer en cualquiera de los Kindle disponibles para comprar ahora mismo es la misma,
por lo menos en cuanto a resolución. También ha mejorado el almacenamiento, que ahora es de 16 GB de base, cuando antes empezaba en 8 GB. Así que por el menor precio conseguimos el doble de capacidad. Pero no todo iban a ser bondades, y es que hay varios inconvenientes en este modelo nuevo de Kindle que no se pueden dejar pasar y que yo os tengo que comentar. Y el mayor, bajo mi punto de vista, es el diseño. Amazon decidió renovar el Kindle, pero decidió no renovar ese diseño tan apreciado por todos en el que la pantalla tiene bordes que se llenan de suciedad. Y si tenéis perros o gatos, ya ni os cuento. Esto quizá no le importa a mucha gente, pero a mí personalmente me dio rabia, porque el modelo nuevo tiene muchísimas cosas buenas que quedan un poco empañadas por este diseño antiguo y poco práctico. Además, la pantalla sigue siendo un poco más pequeña que la del resto de modelos. Tiene 4 LED en lugar de los 17, 25 y 35 del resto de modelos y no tiene luz cálida ajustable, por lo que al leer por la noche la luz es azul y mucho más clara, no se va acomodando. A mí la verdad es que el tema de la luz cálida ajustable pues no es que me importe demasiado, pero sí que es cierto que si leo en el otro Kindle y luego paso a este, lo noto mucho más y sí que es molesto. En cualquier caso, como Kindle inicial es una opción realmente buena por el precio y por el retorno, que es altísimo, que se consigue con esa inversión inicial. Yo me lo llevo a todas partes desde que lo tengo. ¿Y a quién se lo recomendaría? Pues a cualquiera que no haya tenido nunca un Kindle y no se quiera gastar mucho dinero en ese primero. A estudiantes que miran un poco más esa diferencia de precio o a personas que viajan mucho y que necesitan que su equipaje ocupe poco y que sea práctico. Y pasamos al segundo Kindle, que además tiene dos versiones, el Paperwhite y el Paperwhite Signature Edition. Este modelo empieza en 160 euros, que es el que viene con publicidad, y en 170 euros si elegimos el modelo que no tiene anuncios. Y además del precio, también tiene una pantalla un poco más grande que la del básico, y sin bordes, gracias a Dios. La diferencia de precio con el Kindle básico no solo nos la da esa pantalla más grande y sin bordes, sino que también incluye la luz cálida ajustable, una luz frontal más potente y la resistencia al agua, por si os da por leer en la ducha o por si os tiran a la piscina en verano mientras estáis leyendo, que nunca se sabe, supongo, aunque a mí aún no me ha pasado. El Kindle Paperwhite fue el que Amazon actualizó antes de sacar el nuevo Kindle básico. Y antes de esa renovación se podía comprar tanto en blanco como en negro y con la dichosa pantalla con bordes. Mientras que ahora solo está en negro. El Paperwhite fue el primer Kindle que yo tuve y la verdad es que si no me hubieran regalado el Oasis unos años después, creo que todavía lo tendría. Es como el tamaño grande de Starbucks, ese tamaño medio que le encaja a todo el mundo y con el que no te sientes estafado por pagar un dineral por él. Estamos de acuerdo, ¿no? Y luego tenemos el Kindle Paperwhite Signature Edition, que es básicamente el mismo modelo que el Paperwhite normal, pero con varias cositas que justifiquen los 30 euros de diferencia que vale uno de otro. Esos extras son principalmente dos. Más almacenamiento, porque en lugar de 16 GB nos vamos a los 32 GB. Que si no leéis cómics o escucháis audiolibros en Kindle, pues esto os dará un poco igual. Y ajuste automático de la luz, para que no tengáis que hacerlo a mano y que es realmente útil por la noche, conforme hay menos luz a nuestro alrededor, porque la pantalla se ajusta y así no molesta la vista. Luego hay un tercer extra a tener en cuenta, pero es un extra por el que hay que pagar todavía un poco más, que es la carga inalámbrica. Y es que el Signature Edition incluye esa carga inalámbrica pagando los 30 euros de diferencia, pero lo que no incluye es la estación de carga. Y además, la única oficial no está fabricada por Amazon, sino por Anker. Esta estación de carga cuesta 35 euros, que habría que sumar al precio del Kindle, así que sería 190 por el dispositivo y 35 de la estación de carga, 225 euros en total. ¿Y a quién le recomendaría yo este Kindle? Pues en este caso a alguien que tenga más presupuesto para gastar de inicio. A quien sea fan de los gadgets tecnológicos y aprecie esos pequeños detalles que hacen al Paperwhite una opción más premium, o a quien tenga un Kindle antiguo y quiere renovar. Y seguimos subiendo en el lineup para irnos hasta el Oasis, el Kindle más antiguo de todos actualmente. El último modelo de este salió en 2019 y también es el que tiene un diseño más clásico comparado con todos los otros, además de ser también el más caro, porque empieza en 250 euros el de 8 GB de almacenamiento. Más caro sin contar el Scribe, del que os hablaré luego. Dadme un momentito. El Oasis es un modelo que se puede comprar en dos colores, grafito y dorado, y tiene
tiene ese diseño metálico que es tan distinto al del resto de Kindle. En su día, el Oasis era una opción de lo más razonable porque tenía una pantalla más grande, tenía una luz frontal más potente y que se ajustaba de forma automática, tenía un diseño que permite sujetarlo con una sola mano y que incluye botones de paso de página y rotación automática de la pantalla, y era el único que tenía luz cálida ajustable y que era resistente al agua. En el momento en el que Amazon decidió actualizar tanto el Kindle Paperwhite como el básico, todas estas razones, la verdad es que se fueron un poco a tomar viento fresco. Y el Oasis se convirtió en un modelo residual, por el que no merece la pena actualmente pagar los más de 200 euros que vale. Ahora mismo, si no es porque os gusta el diseño, porque tiene esta opción de poder sujetarlo con una mano, o porque tiene los botones de avance y retroceso de página, creo que es un modelo que no merece la pena comprar. Además de que es el único que todavía se carga con micro USB. Lo más probable es que sea el próximo modelo que Amazon decide actualizar, por lo que yo no os recomiendo comprarlo ahora mismo. Mejor esperar. Y llegamos al último Kindle de todos los que se pueden comprar actualmente y también al último lanzamiento de Amazon. El Kindle Scribe, un gigante con una pantalla de 10,2 pulgadas que por primera vez incluye un lápiz para hacer anotaciones o ir tomando notas mientras leemos. El Scribe salió a finales de 2022 y de él también os hice una reseña en profundidad en el canal, que os dejo por aquí arriba por si aún no habéis visto. La verdad es que Amazon se puso las pilas el año pasado con la presentación tanto del Kindle básico nuevo como del Kindle Scribe, así que veremos a ver cuándo anuncian algo, porque este año de momento nada. El caso es que el Scribe empieza en 370 euros, por lo que es un precio mucho más alto que el del resto de dispositivos disponibles, que además se puede ir hasta los 450 euros si elegimos el lápiz premium con goma de borrar y 64 GB de almacenamiento. 64 GB es un móvil, pero bueno. ¿Y qué conseguimos con esa diferencia de precio tan grande? Pues lo primero es la pantalla, que es mucho más grande y que permite leer los libros como si fuera en tamaño real, o incluso más grandes, dependiendo de la edición. Además del tamaño, la luz frontal con 35 LED es la más potente de todos los Kindle, aunque la resolución sigue siendo de 300 píxeles por pulgada, como la de todos los demás. Siendo el último modelo que Amazon ha lanzado, el Scribe también tiene luz cálida ajustable y luz con ajuste automático, así como el diseño frontal sin bordes que tienen todos los Kindle excepto el básico. La verdad es que es un diseño muy similar al del Oasis, pero en un tamaño mucho más grande y sin el grip en la parte trasera. Y no es resistente al agua, así que por Dios que no os dé por querer tomar notas en la ducha, porque si no, RIP Kindle Scribe. Básicamente, la diferencia de precio tan grande nos da esa pantalla enorme con el lápiz y las funcionalidades que vienen con ello. Tomar notas por escrito mientras leemos, anotar documentos que podemos importar y crear cuadernos como si el Kindle fuera una libreta digital tipo Remarkable. ¿Y a quién se lo recomendaría? Pues la verdad es que solo las personas que aman los Kindle y que tienen un presupuesto amplio para poder comprarse un modelo como este. O a esas personas a las que les gusta mucho leer y que quieren tomar notas mientras leen y no quieren hacerlo en una tablet. Para el resto, el Scribe no es una buena opción. Así que ya sabéis, Kindle Paperwhite, si tenéis un poco más de presupuesto y queréis un Kindle duradero y con las últimas opciones, y si no, pues el básico, que es una auténtica bomba en cuanto a calidad-precio y os lo podéis llevar a todos lados porque no ocupa nada y casi no pesa. Y mientras tanto, esperaremos a ver qué tiene Amazon preparado para sus próximos lanzamientos. Eso sí, mientras esperamos así todos juntitos, acordaos de dejar un like por aquí si os ha gustado el vídeo y de compartirlo con todas esas personas que quizás se quieren comprar un Kindle y que tienen dudas con cuál comprarse. Que además, Amazon hace promociones durante el año, como en el Prime Day o el Black Friday, así que podéis conseguir los dispositivos todavía más baratos durante esos días. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Yo os veo en el próximo. ¡Adiós!